El Partido de la Revolución Democrática en Michoacán anunció una renovación en la dirigencia del partido para este 2014 e hizo un llamado a los militantes a fortalecer el instituto político. Para este 2014 tenemos en la agenda interna la renovación de la dirigencia estatal. Por ello, a través de los medios de comunicación, me dirijo con respeto a la militancia, a los aspirantes a la presidencia del partido y a las corrientes de opinión del PRD. Hago un exhorto a la unidad, a la prudencia, a la institucionalidad. Todos debemos de asumir el compromiso de fortalecer a nuestro instituto político. Víctor Manuel Báez sentenció que el partido que encabeza ha sido el más activo y de mejor estructura, lo que continuará para el 2014. Somos el partido más activo y con mayor estructura. Nuestra prioridad es y debe ser trabajar para los objetivos para los que fue constituido este partido. Debemos ser un partido con visión social y no electoral. Debemos conquistar la confianza de las y los ciudadanos. Esta será la principal tarea y el principal reto en el 2014. El dirigente del Sol Azteca pidió al gobierno federal que no experimente con Michoacán y exhortó cumplan sus compromisos con la entidad. Al gobierno federal no lo vemos porque no ha venido. No ha estado con los michoacanos. En pocas palabras, no le interesa nuestro estado. En la única gira que Peña Nieto ha realizado por el estado, asumió compromisos que deben ser cumplidos y no queden en palabras muertas, como ya quedaron sus compromisos de campañas. El PRD se dice preparado para los tiempos electorales y espera regresar a gobernar para el 2015, pues Michoacán ha tocado fondo en seguridad, desempleo y otros rubros, aseveró. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.